La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Now, here comes the music. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bien, bien, hola a todos, muy buenas noches. Son, según mi reloj, las 8:20 de la noche en tiempo de Guadalajara, aquí en su programa Saber Sanar, programa que se transmite a todo México y a todo el mundo a través de la exquisita ignorancia radio. El programa que nos brinda la oportunidad de conocer, de enseñar un estilo de vida bueno, diferente, que nos lleve a mejorar mucho la salud y la de tu alrededor siempre, porque la salud siempre, siempre es lo más valioso, ¿verdad? Bueno, hoy es el programa número 26, y tenemos a dos grandes invitados y estamos en vivo en este momento con unos pequeños problemas técnicos, pero esto es lo de menos, ¿verdad? Que primero que nada, antes de empezar con el programa, quiero saludar en controles a la famosísima Marichuy, que nos está aquí apoyando, a Robles, a Germán, un gran equipo que está en este, en esta gran estación que es la Exquisita Ignorancia Radio. Y asimismo, quiero ir presentándoles a nuestra gran invitada del día de hoy, Lili Campos, que en su momento le vamos a dar la voz para poder saber de qué va a tratar el programa el día de hoy, ¿verdad? Bien, pues hoy es el programa número 26 de este proyecto llamado Saber Sanar. ¿Y cómo nos puedes escuchar o cómo nos puedes transmitir en este momento? Bien, hay tres maneras bien sencillitas para poder escuchar el programa y vamos a repasarlas en este momento. Bien, número uno es en Facebook. En Facebook, en esa camarita que estoy apuntando en este momento, es en Facebook, en La Exquisita Ignorancia Radio. La Exquisita Ignorancia Radio. Estamos en esa camarita. Hay que saludar ahí en ese momento, Lili, ¿verdad? Y estamos también en otra cámara, también en Facebook, en DR Daniel Valencia Torres, a esta camarita chiquita que estamos aquí saludando en este momento. Espero que todo esté bien porque tuvimos ahí unos pequeños fallas técnicas como tal. Y asimismo en la página de internet, que nos puede escuchar también en vivo, escuchar también las canciones que vamos a tener en el corte, que es www.laexquisitaignorancia.com. Bien, esas son las tres maneras. Entonces, por Facebook, en La Exquisita Ignorancia Radio, en Facebook, DR Daniel Valencia Torres, y en www.laexquisitaignorancia.com. Bien, para que interactúen con nosotros, interactúen con el público, si nos vienes escuchando, por favor, dale like. Ahí nos está escuchando ya Hidalita Cortés, nos está escuchando Margarita Irigoyen, José Méndez, y por allá también una Carmita que nos está grabando. Bien, bienvenidos. Y ahora sí le voy a dar la palabra a una gran invitada del día de hoy, porque este programa se dedica, o este programa busca mucho, pues, orientar en esta cuestión de los estilos de vida, esta cuestión de salud. Y a veces hemos dejado un poquito un tema de lado que considero que es muy importante, porque todos los días me toca ver algo similar relacionado con esto. Y tiene que ver muchísimo con las relaciones sociales. Pero bueno, vamos a darle el paso a nuestra invitada del día de hoy, Lili Campos, que es un honor para mí tenerte por aquí. Lili, bienvenida. Hola, doctor. Muchas gracias. Y también gracias al auditorio
que escucha y también pues sigue su transmisión del programa y también en general a todos los que ya son fans y seguidores fieles de La Exquisita Ignorancia Radio. Muy contenta y agradecida de que nos dé este espacio para poder platicar y contribuir de alguna manera con mejorar la calidad de vida y la salud de las personas. Gracias, doctor. Así es. Oye, Lili, antes de seguir con esto, me gustaría que nos dijeras a todo el auditorio, ¿verdad?, que aquí se están concentrando y que nos están escuchando, ¿cómo te vamos a contactar? ¿Cómo te podemos contactar para...? Porque luego se van a venir algunas preguntas, algunas interacciones del público. Bueno, ¿cómo te podemos contactar, Lili? Sí, pues en redes sociales, yo creo que ahorita ya todo el mundo las maneja full. Sí. Y bueno, está en Facebook y también en Twitter y en Instagram. En Instagram es como Lotus Campos y en Facebook es como Lili Campos. Y en Twitter es igual Lili Campos News. Entonces, bueno, esos son... Ah, en YouTube también tengo un canal. Igual lo encuentran con esa de esa manera. O sea, estás explotando las redes sociales. Todo. Y si sacan una nueva, seguramente me iré también para allá. Ahí vas a estar. Sí. Oye, Lili, pues bienvenida. Aquí tenemos un poquito unos problemitas al aire, pero no pasa nada. Lili, el día de hoy tenemos un tema impresionante, un tema de suma importancia. Porque, bueno, como estaba comentando al aire en este momento, las relaciones sociales es algo que dejamos un poquito de lado, y también estas cuestiones de tratar con la gente, ¿no? Y bueno, platícanos, por favor, bueno, en este tema que es mejorar tu calidad de vida a través de los vínculos y a través de las relaciones, quiero que nos platiques. A ver, Lili, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Platícanos, por favor, para irte introduciendo el día de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Soy licenciada en comunicación por la Universidad de Colima y también estudio actualmente la maestría de mercadotecnia en el ITESO aquí en Guadalajara, pero colaboro y trabajo pues con algunas personas que se dedican a dar conferencias, dentro de las cuales en este momento estoy trabajando con un psicólogo humanista muy bueno que se llama José Luis López Velarde. Él va a venir aquí a la ciudad de Guadalajara a dar una conferencia. Y bueno, pues para poder estar trabajando en el desarrollo de su conferencia, pues tengo que tener un poquito más de conocimiento acerca de ciertos temas, dentro de los cuales estamos ahorita, su conferencia va a ser acerca de las relaciones personales, cómo poder tener una buena relación de pareja y mejorar nuestros vínculos. Y nos hemos dado cuenta que al momento en que nosotros elegimos bien con quién relacionarnos, nuestra vida puede cambiar muchísimo. En este sentido es, si tú, por ejemplo, tienes un estilo de vida en donde te gusta, por ejemplo, tener una vida saludable, cuidarte, tu alimentación. Oigan, escuche muy bien. Necesitamos unas relaciones sociales que cuidan mucho su alimentación, si ese es nuestro estilo de vida. Ajá. Porque si nuestro estilo de vida es otro, en donde eso no nos importa y de repente nos queremos emparejar con alguien que tiene un estilo de vida saludable, pues ahí va a haber como un conflicto. A lo mejor al inicio es lo que platicábamos fuera del aire, doctor, a lo mejor en un principio no se va a ver tan evidente por la cuestión del enamoramiento, las endorfinas y todo este rollo. Y claro, todo lo empiezas a ver muy bonito y pasas por alto todo eso, pero ya después de un cierto tiempo esos contrastes sí son muy notorios. Entonces aquí el objetivo es saber identificar con qué personas nos tenemos que relacionar, no solamente como pareja, sino también con nuestros amigos, o sea, nuestro círculo social, con quienes nos vamos a, que tengan valores en común, a nosotros, a quienes somos. Obviamente ocupamos conocernos también nosotros mismos. Si no sabemos ni qué nos gusta ni quiénes somos, pues es como lo que caiga, ¿no? Agarro lo que venga y ya. Tantas veces he escuchado eso. A ver, Lili, si te dedicas a esta cuestión de también en esta, por ahí nos estás diciendo de una conferencia que va a haber, y te dedicas también a estas cuestiones de ir adentrándote a la psicología, a las relaciones. Primero platícanos, porque ya estás tomando un poquito el tema. ¿Qué tiene que ver? Porque a veces eso es bien interesante. A veces me toca a mí recibir en consulta pacientes que empiezan una relación. Uh-huh. Y hacen una actividad deportiva. Uh-huh. O entrenan, ¿no? Claro. Y de repente a la hora de estar en la relación, que está muy bonito, que está muy contento, que oye, doctor, ya es lo que yo quería, oye, ya me siento muy... muy lo que siempre he soñado. Lo que siempre he soñado. Y ya, pues bien felices porque tienen una relación. Sin embargo, empieza la relación y empiezan a fallar a las acciones deportivas, empiezan a fallar a su dieta, a su estilo de vida.
y empiezan a adentrarse un mundo ahora, sí, de mucho amor, pero también como de descuido en su salud. Sí, sí, de hecho lo hemos visto, que también lo platicábamos fuera del aire, que a veces después de un cierto tiempo la pareja empieza a subir de peso, ¿no? Y que la gente, bueno, yo he leído mucho al respecto y muchas personas comentan que esto es positivo, algunas otras dicen que es algo normal dentro de lo que puede suceder. Entonces, es un factor que está ahí y que a lo que he visto, pues, o sea, lo que me he documentado ocurre porque pueden ser varias cosas. La primera, en esta simbiosis que se da de los hábitos que tú tienes con los de la pareja, por ejemplo, si la pareja tiene una como predominancia dentro de la relación, pues a lo mejor el que era deportista deja de serlo, okay, porque lo convencen, ay, quédate mejor aquí, vamos a ver unas películas. No, quédate, vamos a ver unas películas. Hasta vamos desde al cine. El lenguaje, esto es bien interesante, porque interesantísimo. Sí, interesantísimo. Porque, por ejemplo, porque acabo de decir gordo. Sí, exactamente, o sea, gorda, que no sé qué, y empiezan así, ya eso va marcando dentro, eso lo podemos ver con José Luis en la programación neurolingüística. José Luis es el psicólogo que va a estar ahorita en unos momentos aquí en la entrevista, que él les va a explicar cómo funciona también todo esto, pero es parte de esos apodos cariñosos que puede haber, pero ya ahí pues hay una tendencia a indicar de que pues está bien si subes de peso, digo, a mí no me afecta, ¿no? O eso es como lo que está tratando de decir. Entonces sí, es ese es un ejemplo muy bueno. Otro es de que a lo mejor pues tú tienes una disciplina y al inicio puedes empezar a romper con esa disciplina porque ya es como que hay que quedarnos más tarde a dormir o no hay que hacer esto. O puede ser en relaciones tóxicas, que eso también ya José Luis, que es psicólogo, se los va a explicar. En una relación tóxica, cuando una persona es muy celosa e insegura, también te pueden decir, ¿tú para qué quieres hacer ejercicio? ¿Para que te vayan a ir a ver hombres o quieres ir a ver mujeres al gimnasio, verdad? Solo quieres ir por eso. En realidad no es porque te interesa cuidar tu salud. Híjole. Entonces ahí se da ese chantaje emocional y se empiezan a hacer este tipo de cosas. Por eso es tan importante la parte de cómo tú puedes enriquecer tu calidad de vida a través de las personas con las que decides rodearte, o sea, buscar gente que sea afín a ti, a lo que te gusta, y no estar y también estar muy al pendiente de que esa persona o ese grupo de personas que has elegido no tengan ese tipo de como problemas, ¿no? En su forma de ver la vida. Esta parte yo creo que José Luis la va a poder explicar súper bien. Y ahí está ya José Luis. José Luis, ahorita en un momento te vamos a llamar para que puedas explicarnos a detalle a todo el auditorio acerca de esto que estamos platicando. Y es lo que quisiera, lo que le podría comentar ahorita, doctor. Ok, oye, antes de irnos a corte y antes de continuar con el programa, dijiste varias cosas importantes. Una de las cosas que mencionaste, celos, mencionaste estos conceptos que a veces mencionamos como de gordo, gorda. Sí. Chiquilla, preciosa, gordita, vamos para acá, vamos a comer, no sé. O sea, ese tipo de expresiones. Estás comentando que pudiera ¿cómo te puedo decir? Como este concepto que tenemos de amor. Uh-huh. Como este concepto que tenemos de hablarte bonito, o como este concepto de decir, no vayas, vente, mejor vámonos. Este chantaje, uh-huh, este sí. Está muy arraigado, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra familia, ¿cierto? Y que tú que eres profesional y tú que conoces el tema, estás diciendo, a ver, este tipo de actitudes, pues pueden llevar a cosas más serias. ¿Es así? Claro, porque al principio a lo mejor no se nota mucho, pero ya después es sutil, ¿no? Puede ser una manipulación muy sutil, o inclusive ignorancia, no tanto porque la persona tenga como dolo el querer hacerlo, sino es simplemente ignorancia porque a lo mejor fue criado en un contexto en donde eso era muy normal. Muy normal. Y ellos no son conscientes y lo repiten, van repitiendo nada más ese comportamiento de esa manera. Por eso es muy importante tener conciencia antes de iniciar cualquier tipo de relación, y también al momento de elegir tus amistades, tus grupos sociales, con quien te estás relacionando. Es un tema que me parece muy importante, que realmente al principio no dimensionas tú la trascendencia o el impacto que puede tener tu vida, pero una relación o un grupo de amistades te puede potencializar todo lo que tienes o te puede destruir también. O sea, también quiere decir que esto es también con las relaciones de pareja. De todo. Pero también las relaciones sociales, sí, de amigos. Y inclusive en algunos casos hasta los familiares, o sea, a lo mejor con pincitas o de lejecitos, si ves que por ahí no te está conviniendo tener un vínculo muy estrecho, o sea. Así es.
Entonces sí, es en general parejo. Ok, excelente. Muy interesante lo que estás comentando, Lili, porque nos estás comentando que próximamente va a haber un evento en Guadalajara precisamente sobre esos temas. A ver, platícanos un poquito sobre eso. Sí, es la conferencia con José Luis López Velarde, que es psicólogo humanista y también tiene preparación en PNL, que es programación neurolingüística. Ahorita le vamos a llamar a José Luis para que esté también en la entrevista, se puede integrar en unos momentos más, ahorita que usted nos lo indique, doctor, y ya okay, para que él pueda explicar a profundidad toda esta parte psicológica. Ok, fíjense que nuevamente retomando, si ustedes nos vienen por ahí escuchando y que hago la invitación a que también nos escuchen en vivo, porque probablemente estoy viendo que tengamos problemas en Facebook y que nos puedan escuchar en vivo, ya sea por la grabación de La Exquisita Ignorancia Radio o en www.exquisitaradio.com, es el tema de esto sobre las relaciones sociales y cómo mejora tu calidad de vida a través de vínculos, ¿no? A través de estas relaciones sanas, porque tú dijiste relaciones tóxicas. Y me parece que ahí estamos todos, aunque se lo vamos a preguntar directamente a José Luis. Antes de continuar con el programa, vamos a irnos a un primer corte. Lili, ¿nos acompañas? Perfecto. Vamos a irnos a un primer corte. Vamos a escuchar una gran rola de Gondwana. Felicidad, que tiene que ver muchísimo con el programa. Hay que ir con relaciones sanas y que nos inculquen en felicidad. Regresamos. La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bien, volvemos al programa Saber Sanar con Daniel Valencia Torres y nuestra invitada de día de hoy, Lili Campos. Para todos aquellos que nos vienen sintonizando en este programa, ¿sí? Estamos en el programa número 26, que tiene que ver con mejorar tu calidad de vida a través de tus vínculos y tus relaciones. Si nos vienes apenas sintonizando, porque por ahí, bueno, esa es la cuestión de estar en vivo, Lili. Es la cuestión de estar en vivo y tratar de solucionar las cosas de manera pronta y expedita. Pues bueno, al parecer tuvimos un problema ahí como de red, que a veces suele pasar. Esas son cosas ajenas como a tu servidor y cosas ajenas también incluso a la estación. Y bueno, pues aquí andamos otra vez en vivo. Lili Campos, nuevamente volvemos a platicar. ¿Quién eres o por qué estás aquí? Platícanos, por favor, rapidísimo, de manera muy breve. Sí, doctor, claro, gracias. Bueno, pues me llamo Lili y estoy aquí hablando con su auditorio, con el auditorio de La Exquisita Ignorancia, acerca de cómo las relaciones personales, los vínculos que tenemos con otras personas pueden mejorar nuestra calidad de vida siempre y cuando tengamos una buena elección de esos vínculos. Y estamos hablando un poco acerca de... anunciando apenas, dando un preview de una conferencia que va a haber aquí en Guadalajara con un psicólogo muy reconocido ya a nivel nacional e internacional, porque tiene pacientes de otros países también, que se llama Tu Mejor Persona en el Amor, y él va a hablar más a profundidad acerca de cómo hacer precisamente buenas elecciones que mejoren nuestra calidad de vida. Así es, y bueno, en este momento, que si nos vienes sintonizando, nuevamente te invitamos a que nos escuches a través de tres medios, a través de tres maneras distintas. Una de ellas es en www.exquisitaignorancia.com, www.exquisitaignorancia.com, y también en Facebook nos puedes escuchar en dos medios, que es en Facebook La Exquisita Ignorancia Radio, para que le des like, puedes escuchar los demás programas que ofrece este tipo de estación, esta estación radio, una radio libre como tal. Asimismo en Facebook, Dr. Daniel Valencia Torres. Bien, sí, efectivamente, antes de irnos al corte, estamos hablando un poquito sobre la importancia de las relaciones sociales y cómo estas, los vínculos sociales, los vínculos amorosos, pues también tienen que ver con la salud. Vamos a hacer en este momento una llamada directamente a José Luis López, y mientras estamos en el enlace con José Luis López, vamos a escuchar así como de fondo, vamos a interactuar un poquito con él, porque va a ser bien importante que nos hable un poquito de las relaciones. Vamos a darle la introducción a José Luis. Y bueno, ¿nos escuchas por ahí, José Luis? Bueno, José Luis, ¿nos escuchas? ¿Estás en vivo? ¿A tus órdenes? ¿Estás aquí en La Exquisita Ignorancia Radio, en tu programa Saber Sanar? Yo no escucho a nadie, pero escucha mi voz como en eco. A ver. Nosotros sí te escuchamos. Apenas sí te escuchamos, José Luis, por ahí. A ver, esas son las cuestiones de los programas en vivo. Estamos tratando de enlazar a José Luis López Velarde. Y hola, José Luis. A ver, vamos a volver a tener aquí. Tuvimos una pequeña falla. Vamos a volver a intentar con José Luis un momento. Vamos a pasar en este momento con los comentarios que hay en vivo. Como tal, está saludos a Angélica Cárdenas, saludos a José Méndez, a Diana Heimpel, saludos a Dr. Jeffrey desde Alaska, saludos hasta Alaska, Dr. Jeffrey, a Ana Isabel Ariza, a Idalia Cortés, y chiquilla, mi novia preciosa. Bueno, y también enlazamos a Antonio y a Elisa de la Torre. Hola, José Luis, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Nos escuchas? Bueno, parece ser que no, tenemos ahí... Esas son las cuestiones de en vivo que suceden. Hola, José Luis, estamos al aire ahorita. ¿Sí nos puedes escuchar tú? Nosotros no te escuchamos. A ver... Creo que no. Ahorita. Tenemos que tener unas buenas relaciones con José Luis para que... con la tecnología, oye, doctor. Lili, a veces pasa eso contra la tecnología. Vamos a volverlo a enlazar unos cuantos minutos. Oye, Lili, vuélvanos a invitar. A ver, ¿qué es esta conferencia que se va a dar? Por favor, para que nuestro auditorio pueda estar muy atento, porque es muy importante que empecemos a dar la invitación a esta conferencia que va a dar José Luis como tal sobre las relaciones, por favor. Sí, bueno, la conferencia va a ser el sábado 30 de junio a las 10 de la mañana aquí
en lo que es la ciudad de Guadalajara. Y bueno, la conferencia se llama Tu Mejor Persona en el Amor, pero no está nada más enfocada a las relaciones de pareja o vínculos románticos, sino, como ya hemos venido hablando a lo largo del programa, es en general todas aquellas elecciones que nosotros hacemos para relacionarnos con las personas, o sea, desde amigos, okay, conocidos, la gente de la oficina, de repente los del trabajo, o sea, yo cómo puedo tener buenas elecciones en ese sentido. Entonces, okay, la conferencia tiene una duración aproximada de 2 horas, va a traer también todo su material, libros, los cursos que él maneja, y va a estar súper completa. También mencionaba en un video que hizo promocionando pues la conferencia, nos decía, esto es solamente para los que ya tienen pareja, y si estoy soltero entonces a mí no me va a servir porque yo ya, o sea, como ahí qué, o al revés, o es solo para los que están solteros y no tienen pareja. No, en general es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás en pareja, bueno, también habrá algunas cosas que puedes mejorar. Habrá algunos hábitos que tú ya te diste cuenta que no son los más positivos o que están conflictuando. Y si no tienes pareja, pues todavía mejor, porque te va a ayudar a tener una buena elección de la persona indicada. Ok. Oye, entonces, a ver, nuevamente, 30 de junio en la ciudad de Guadalajara. Ajá, aquí en Guadalajara, 30 de junio. Creo que ya por fin pudimos contactar a José Luis. También ya mejoramos nuestra relación con él. Sí. Oye, y interesantísimo. Sí, sí, sí. Y va a estar bien padre porque él tiene una forma muy amena de explicar todo eso. No crean que es así todo serio y así aburrido. Okay. No, es muy dinámico, es muy agradable. Y bueno, creo que ya. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, Lili, claro que ¿cómo están? ¡Qué felicidad! Muy bien. Excelente. Te dejo con el doctor. Estamos aquí con el gran invitado, José Luis López Velarde. A ver, José Luis, por favor, que estamos... estamos con muchas dudas y con ganas de hablar de este tema de tu mejor persona en el amor. A ver, José Luis, primero, bienvenido aquí al programa Saber Sanar. Platícanos quién eres, qué haces. Platícanos, José Luis, por favor. Claro que sí, Daniel. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar por acá compartiendo con vos y con todas las personas que ahorita nos estén escuchando. Te comparto rápidamente, yo soy psicólogo, tengo un máster que hice en programación neurolingüística en Estados Unidos y estoy ahorita haciendo una especialidad en psicología educativa y tengo los últimos, ¿qué serán? 8, 10 años más o menos, dedicándome al tema de relaciones de pareja. ¿8, 10 años? Sí, como entre 8 y 10 años totalmente al tema de relaciones de pareja. Todo esto lo he estado haciendo a través de internet, tengo artículos, tengo un libro publicado por Editorial Urano, tengo algunos cursos en internet y pues básicamente cualquier cosa que tenga que ver con relaciones de pareja, créeme que ya lo he estado viendo bastante y hay mucha información que les puedo compartir al respecto. Ok, oye, pues se te vienen las preguntas, invitamos muchísimo al público a que empiece a hacer preguntas en ese sentido. Oye, José, felicidades, tengo que luego invitarte aquí también al programa para que aquí nos acompañes y nos puedas hablar un poquito más al respecto. Oye, claro, José, que sí, Daniel, encantado. A ver, esto de las relaciones sociales es un tema en México, es un tema en la actualidad. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Oye, las relaciones tóxicas, la salud a través de las relaciones. A ver, platícanos. Relaciones tóxicas. Pues mira, primero yo creo que algo importante es que hay que definir en qué momento se convierte en una relación tóxica. O sea, técnicamente es una relación tóxica cuando te está perjudicando tu vida. O sea, cuando está perjudicando tu vida, cuando está generando problemas, cuando está dañándote, o sea, esta creencia de pensar que el amor duele, pues no, el amor no duele. O sea, lo que duele es el desamor, lo que duele es el enojo. El apego, lo que duele, a lo mejor, es el apego, así es, pero el amor no tiene por qué doler. Entonces, en el momento en el que estas cosas suceden, es el momento en el que se convierte en una relación tóxica y es ahí cuando hay que hacer algo al respecto. Pero hay que saber diferenciarlo de una relación tóxica de una relación funcional. Porque a veces las cosas no son plenamente, digamos, lo más sano, por decirlo de alguna forma, pero funcionan. Y dentro de esa pareja y dentro de esos esquemas mentales y en ese contexto sociocultural, es algo que funciona. Y a lo mejor alguien diferente que dice, no, es que yo tengo 10 años en terapia y estoy súper desapegado y me metí a cosas gestalt y cosas más avanzadas, lo puede ver como algo tóxico, pero si esas dos personas en ese momento les está funcionando y los está ayudando a avanzar y los está ayudando a sentirse mejor el uno con el otro, es perfectamente funcional y no tendría por qué ser catalogado como tóxico. Ok, oye, interesantísimo, mi estimado José Luis. Este tema que tú tienes sobre tu mejor persona en el amor,
y esto que hablas sobre las relaciones tóxicas, sobre las relaciones funcionales, viene la gran pregunta, la pregunta del millón, José Luis. Oye, ¿y cómo sé yo que tengo, o cómo sabemos, cómo sabe el auditorio que tiene una relación tóxica, una relación funcional? Tú dijiste ahorita que se sienten bien, que van para adelante, pero ¿cuáles son como esos signos de alarma o cuáles son esos focos amarillos, oye? Mira, uno de los primeros focos es exactamente cómo te estás sintiendo dentro de la relación. Si la mayor parte de las veces en la relación te estás sintiendo bien, entonces las cosas van bien. Ajá. Si la mayor parte de las veces te estás sintiendo mal, pues las cosas van mal. Si okay. necesitáramos algún otro foco, es, por ejemplo, el grupo social. Okay. O sea, si tu grupo social se está expandiendo gracias a tu relación, entonces es una relación sana. Okay. Pero si tu grupo social se está contrayendo o está desapareciendo por la relación que tienes, puede ser un foco amarillo de que la relación pudiera ser tóxica. Porque en lugar de ayudarte a expandirte y a generar nuevos ciclos, te está cerrando y te está aislando de las personas. Y eso pues, no siempre es bueno. Algo así estábamos platicando un poquito en el corte anterior con Lili, que efectivamente también las relaciones te pueden hacer orientar a cosas como nuevas, novedosas, te hacen cambiar estilos de vida, ¿no? Como tal, que en el programa Saber Sanar nos enfocamos muchísimo a la cuestión de la salud. Y no olvidar también esta cuestión de relaciones y psicología que son muy importantes. Oye, claro. esta cuestión es interesantísima porque es el clásico, ¿verdad, Lili? Que claro. el amigo, la amiga que tiene pareja, ¿verdad? Uh-huh. Y es el clásico de que si no, pues ya no va a jugar fútbol. Oye, ya no se va a juntar con los amigos. Ya es un dejabajo. No, expresiones de esas, José Luis. Sí. Y es que mira, regularmente podrías pensar que la persona no tendría que dejar de ser quien es para poder estar en una relación de pareja. ¿Qué y en importante ese concepto, es eso? Ajá. Sí, no, y en ese concepto estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú eres un ser humano completo, no estás buscando una media naranja, estás buscando alguien con quien compartir la plenitud que tú ya tienes. Entonces, uh-huh. partiendo desde esa premisa, tú estás compartiendo lo bueno que tienes y la otra persona comparte también lo bueno que tiene. También es muy importante considerar que el estar en pareja implica también flexibilidad. Y ese es un concepto que casi nunca se menciona. ¿Qué es esa flexibilidad? Tenemos esta... Ajá. Sí, como que tenemos esta idea de decir, ah, no, tú me conociste así y ahora sí, así me aceptas. Ese es un concepto que está súper mal. Oye, José Luis, o esta clásica frase de, oye, no sé, José Luis, Lili, ¿no? Daniel, pues es que yo soy así. ¿No? Tú así me conociste, yo soy así. ¿No? Esto es hasta violento, ¿no? Agresivo como sí, tal. Totalmente. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que con esta actitud de yo soy así y el que me quiera bueno y el que no, pásele, pues vas a terminar N cantidad de relaciones de pareja. Porque no hay nadie que haya venido a este mundo con el único propósito de hacerte feliz al 100%. Okay. O sea, nosotros venimos a hacer muchas cosas en nuestra vida, pero el único propósito de hacer feliz a otro no es así, porque tenemos muchas otras cosas, tenemos que crecer, tenemos que pensar, tenemos que contribuir al mundo. Entonces, el hecho de que tú puedas distinguir qué cosas son parte de tu esencia, qué cosas se quedan contigo y qué cosas puedes flexibilizar para llevarte mejor con el otro, es lo que distingue una pareja duradera de una que no lo es. José Luis, tengo una pregunta que me gustaría hacerte, aprovechando que en el programa del doctor Daniel se ven todos los temas de salud. ¿Qué recomiendas tú de una persona que de repente se enamora? Que, bueno, aquí habría que ver por qué se enamora de ese tipo de personas, pero que se enamora de alguien que tiene una adicción o que tiene algún problema psicológico, o sea, que necesita, bueno, pongámoslo así, que tiene una adicción o que tiene algún problema psicológico. ¿Qué recomendarías tú en esa situación? Mira, para hacer digamos, más con delta más pequeña, uh-huh. tienes primero que tú estar bien para poder ayudar a alguien más a estar bien. Ese es el concepto básico. A ver, José Luis. Primero uno tiene que estar bien para estar bien con el otro. Sí. ¿Verdad? Entonces, te interrumpí un poquito, pero a partir de eso te voy a dejar ya la palabra. Y en esta parte está esta cuestión de los vicios o está esta cuestión de tener una cuestión tóxica psicológica. Entonces es muy importante partir de esa premisa. Tenemos que ir por la salud de uno, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, antes de pretender ayudar a que salga de una drogadicción o de una sustancias. Uh-huh. Creo que te estamos perdiendo, no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú?
yo ahí los escucho bien. Ya has vuelto. Ya estás de regreso. Sí. Ok, aquí estoy. Les decía, entonces, lo que hay que reconocer es, tengo que tener yo mi propio proceso psicoterapéutico para saber cuál es mi necesidad de ser el salvador. Oh, o de ser la salvadora. Interesantísimo. ¿Por qué necesito ser la salvadora de esta persona? ¿Por qué tengo el drive, de alguna forma, de estar aquí detrás de él o de ella y acompañarlo en todo su proceso de recaer y de avanzar y de recaer y de avanzar? ¿Por qué con él o con ella siento esta atracción tan fuerte y con alguien más no? O sea, muchas veces es algo, es retroflexión, es algo que te gustaría que te salvaran a ti, y como no hay nadie que te está salvando a ti, entonces tú vas y buscas a quién más quieres salvar, y por eso te enganchas en esas relaciones. Pero vaya, ese es un motivo de los múltiples que hay, y yo lo que recomendaría es, antes de pensar cómo ayudar a alguien a salir de una drogadicción, a mi pareja, yo pensaría, mejor métete tú a psicoterapia y primero identifica por qué te enamoras de ese tipo de personas. Eso es lo primero, porque si tú no estás bien, no hay manera en la que puedas ayudar al otro a que lo esté. Ok, excelente, excelente. Y que es una pregunta muy puntual la que te hizo Lili, ¿no? En el caso de que tengamos una relación con pues sí, ya un diagnóstico un poquito más importante, es importante eso que dices, no tienes que estar cargando con salvaguardar o llevar hacia adelante una persona, tienes que tener un proceso terapéutico personal, ¿cierto? Hay que entrar a psicoterapia, definitivamente hay que entrar a psicoterapia, para poder saber cómo hacerlo. Oye, José Luis, todo lo que estás diciendo me parece muy interesante y me parece que el tiempo de repente es un poquito corto y quiero hacerte preguntas tanto del público y personales para ir orientando sobre tu conferencia. Primero, quiero que me digas quiénes deben, porque yo ya quiero ir contigo a esa conferencia, ¿verdad? Y también voy a estar ahí con mi novia, y no porque tengamos en sí problemas como tal, sino porque siempre le apuesto a la cuestión de la prevención y la salud como tal. Oye, ¿quiénes tenemos que estar ahí contigo en tu conferencia? Platícanos. Primero, sé que es el sábado 30 de junio, ¿verdad? Así tu es. Mejor persona en el amor. ¿Por quiénes tenemos que estar ahí, José Luis? Es el sábado 30 de junio a las 10 de la mañana. Las personas que tienen que estar ahí son aquellas que quieran construir una relación de pareja sana, estable y duradera. Okay. O sea, si esos son los tres elementos que te gustaría que se llevaran en tu relación de pareja, ya sea que la tengas en este momento o que estés buscando la manera de construirla, esa conferencia te va a servir muchísimo porque te va a dar las premisas de cómo poder construirla y cuáles son, digamos, como las reglas de comunicación asertiva para que la relación se pueda ir hacia ese rumbo. Entonces, cualquier persona que quiera una relación sana, estable y divertida. Ok, cualquier persona que tenga una relación, que quiera una relación sana, estable, sí, y duradera como tal. Ahí tenemos que estar. Oye, José Luis, ¿y cómo le hago? Bueno, si tengo pareja o si no tengo pareja, o si me da pena decirle a mi pareja que sí vamos para que no se vaya a ofender y demás, ¿cómo le hacemos o cómo podríamos dar esa invitación? ¿Verdad? Porque ese tema es bien importante. Sí, buena pregunta, pues, ¿no? Doctor. Sí, es buena pregunta. De alguna forma, lo que tiene que haber con la pareja es tiene que haber voluntad de que las cosas sean mejores. Es decir, yo quiero que tú seas más feliz conmigo, yo quiero encontrar la manera de hacerte más feliz. Acompáñame a esta conferencia en donde nos van a enseñar formas en las que podemos ser más felices en pareja. Okay. O sea, no tenemos que partir de que algo haya mal. Lo que partimos es decir, te amo, me encantas, quiero estar bien contigo. Y en esta conferencia nos van a dar mejores herramientas para seguir estando bien. Oye, José Luis, y los que vayamos a esa conferencia, porque de entrada yo ya voy a ir, y le hago la invitación aquí al auditorio de la Exquisita Ignorancia Radio, ¿verdad, Lili? Ahí claro, también tenemos claro que estar. Que sí. Marichu y todos en controles, tenemos que estar por allá. Marichu, ya estoy comprometiendo, Lalo. Oye, José Luis. Muy bien. Si yo voy a la conferencia, a esta que tienes el 30 de junio, nuevamente vuelvo a repetirlo, acá en Guadalajara, para que nos dejes también la manera de podernos comunicar contigo y cómo podernos inscribir a esa conferencia, tu mejor persona en el amor. Quiero que me digas, una vez que yo tome la conferencia, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar y qué herramientas puedo tener al finalizar o al terminar la conferencia, José Luis? Mira, la conferencia va a durar 2 horas. Y va a haber varias herramientas. En concreto, te voy a explicar cómo tener una comunicación asertiva. O sea, te voy a dar, son como 7 reglas y ejemplos concretos de discusiones en pareja o de negociaciones en pareja sobre cómo dices las cosas cuando eres agresivo, cómo las dices cuando eres tal vez sumiso, sometido, y cómo las dices de manera asertiva para poder tener una mejor negociación. Yo creo que todas las parejas necesitan saber negociar y esa es una de las herramientas más importantes que vamos a ver el sábado. Ok. Entonces, ¿qué son? Como situaciones cotidianas, pues, ¿no? Sí. Esta cuestión sí, sí, de que... Sí.
de esos permisos o de que, oye, ¿sabes qué? Me da pena decirte, pero tengo que irme con mis amigos, no te vayas a molestar. O sea, son herramientas también de comunicación, que me parece que la comunicación es básica, una relación, ¿verdad? Sí, definitivamente, la comunicación es básica. De comunicación es básica. Y cuando te damos ejemplos concretos de que esto es lo que dices cuando estás siendo agresivo, eso no se hace. Esto es lo que dices cuando estás siendo asertivo, esto sí. Ajá. Es mucho más fácil que puedas entender cómo negociar mejor con tu pareja. Ok. Oye, entonces, también te quiero hacer una pregunta, José Luis. Claro que sí, dime. Si vamos y tenemos una relación, pues que creemos, porque probablemente no somos tan conscientes como tal, que tenemos una relación tóxica, ¿voy a la conferencia y todo se va a resolver? No, realmente no se puede resolver toda la vida en 2 horas. Ajá. Lo que sí va a pasar es que vas a adquirir conciencia de lo que puedes hacer para mejorar la relación. Eso sí va a pasar, o sea, no va a ser mágico de que te tomas una pastilla y ya la vida es rosa, eso no existe. Uh-huh. Pero sí va a pasar de que sales de ahí diciendo, ya tengo herramientas para empezar a mejorar mi relación. El camino que haya a recorrer será más largo y más corto para unos y para otros, pero vas a salir con algo útil de esas 2 horas de conferencia. Oye, y si se tiene una relación y nada más va uno, va el otro, aún así también es importante acudir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ajá. Ah, José Luis, otra vez creo que ya no te escuchamos. A ver, otra vez, José, si va uno, si va el otro. Bueno, listo. Ya, listo, José Luis. Ya, sí. Te comentaba que definitivamente, o sea, si va uno de los dos, ya es ganancia, porque entonces ya estás favoreciendo en 50% que las cosas sigan avanzando. Es mejor que vaya uno que no vaya ninguno, pero si pueden ir los dos, pues va, por supuesto que va a funcionar mejor. Ok. Oye, interesantísimo. ¿Tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta también, José Luis, ahorita. Por ejemplo, ¿servirá también en la conferencia que vas a impartir, para que las personas que vayan tengan como una reflexión de lo que pudieron haber hecho, pues no tan positivo, o sea, de aquellas áreas de oportunidad que podrán establecer de ahora en adelante, como cuestiones, errores que hayan cometido con parejas anteriores? Supongo que también por ahí se podrá aprovechar de esa manera. Sí. También vamos a tomar conciencia de lo que ha pasado en las relaciones anteriores. Aunque a mí lo que más me gusta de enseñar es las maneras en las que puedes mejorar. Okay. Porque señalar los errores o señalar las enfermedades o señalar los problemas, muchas veces en lugar de motivarte te desmotiva. Okay. Porque te hace tomar conciencia de las cosas que no están funcionando. Órale. Y más que eso, lo que tenemos que hacer es ver cómo resolverlas para que las cosas ahora sí funcionen. Perfecto, perfecto. Excelente. Oye, vamos a irnos aquí primero unos comentarios del público. Saludos hasta Alaska, el doctor Jeffrey Zuckerman. Sí, saludos a Ana Isabel, a Idalia Cortés, Antonio Acevedo, Elisa de la Torre, Vane Vázquez, Andrea. Saludos a Antonio Acevedo, con la manita así. Y así, aquí hacen también una pregunta, José Luis, de nuestro auditorio, aunque no la entiendo del todo. Dice, oye, ¿y qué cuando uno es tóxico para el otro? ¿Cómo darnos cuenta? Probablemente la pregunta va encaminada en que probablemente uno o la familia probablemente se dé cuenta que sea... creo que perdimos a ella, José Luis, en ahorita. Este momento. Pero ahorita tenemos esta pregunta en el aire. Estos son los... Es lo que sucede cuando son programas en vivo, ¿sí? Pocas personas se animan a hacer programas en vivo y bueno, aquí estamos, no pasa nada, oye. Sí. Tenemos aquí interacciones también del público. Saludos desde Puebla, el doctor Filo Huesca, famosísimo desde Puebla, un gran saludo. Sí, saludos, no se entiende un poco lo que dice, no sé si se refiere al audio, a la conexión, que hemos tenido un poquito de problemas en ese sentido. Saludos a José Blanco por ahí y también saludos nuevamente a Idalia Cortés. Dice, en ocasiones no se escucha un poquito, creo que vemos un poquito problemas en audio. Bueno, vuelvo a hacer la invitación. Buzón de voz. Lili, volvemos a hacer la invitación a la conferencia de José Luis López Velarde. Me parece muy interesante este tema que estamos tocando el día de hoy. Tu mejor persona en el amor, cómo construir una relación sana, estable y divertida. Sí, y ya vimos todas las tarjetas que tiene atrás José Luis como tal, ¿verdad? Es el sábado 30 de junio, Lili. Sí, a las 10 de la mañana estamos otra vez intentando contactar rápidamente a José Luis para que nos podamos despedir y que, bueno, nos dé algunos últimos comentarios respecto a lo que vamos a encontrar aquí en la conferencia. De cualquier manera, pues extendemos la invitación. Okay. Para que la gente que está aquí en Guadalajara o la zona metropolitana, pues nos pueda acompañar. Además de esta conferencia, va a llevar
otro tipo de material, como libros y material digital. Oye Lili, antes de una de esas, si enlazamos y si no, porque así es esto de la tecnología, quiero que nos digas ahora sí cómo nos podemos inscribir o a dónde hay que escribir, a dónde hay que hacer un pago. No lo sé, Lili, por favor. Sí, bueno, para inscribirse a la conferencia es conmigo directamente. Okay. Pueden, ya sea por vía WhatsApp, llamada telefónica o correo, o a través de las redes sociales que tengo. Bueno, ahí ya me ponen me contactan y yo ya les explico cómo pueden reservar su lugar. Y les paso rápidamente mi número de WhatsApp para que ahí lo puedan anotar y las personas se comuniquen para hacer su reservación. Quiero aclararles también que es muy importante que es cupo limitado por el lugar en donde va a realizarse. Entonces, les pedimos que por favor no lo vayan a dejar a última hora para intentar hacer el registro. Muy, muy importante. El número es 33 19 89 39. Es que como estoy acá coordinando también así la llamada con José Luis, suele pasar. Ya le estaba dando otro número yo, que no yo era. También quiero corroborar por ahí un poquito, Lili. Sí. 33 19 89 39. Para que puedan inscribirse con Lili Campos, ahí lo puse incluso en la plataforma en Facebook, en el programa. Sí. Sí, lo voy a volver a poner en el programa. Este programa se graba y lo vamos a transmitir nuevamente en en Facebook como tal. Ahí estás nuevamente, José Luis, al aire. Te escuchamos. Sí. Para escuchar el mensaje. Okay. Parece ser que... Parece ser que no era José Luis. Bien, bueno. No pasa nada, así suele pasar. La invitación está dada, como tal. Estoy escribiendo en este momento en DR Daniel Valencia Torres la invitación para la conferencia el día 30 de junio, el sábado 30 de junio con José Luis López Velarde. Esas grandes credenciales que tiene como tal, coach internacional, ¿sí? Ha escrito algunos libros sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones amorosas y la conferencia Tu Mejor Persona en el Amor. Es el sábado 30 de junio y la manera de poder asistir es a través de la reservación al siguiente WhatsApp, que es 33 19 89 91 39, con Lili Campos, ¿verdad? Así es, doctor. Es importantísimo este tema que estamos tocando el día de hoy, ¿sí? Y por ahí nos hacen algunas preguntas, pero estamos tratando de enlazar directamente con José Luis. Si no, la invitación está dada, muy importante lo que nos estaba comentando acerca de lo que son las relaciones y cómo estas, pues también las relaciones tóxicas, es importante tomarlas en cuenta como tal. Lili, sí, no pasa nada, Lili, estamos en vivo, pero no pasa nada. Este programa se vuelve a descargar, lo puedes escuchar después, si no pudiste escuchar en vivo, a través de Facebook en DR Daniel Valencia Torres y en Facebook en La Exquisita Ignorancia Radio como tal, ¿sí? Así es, doctor, también quiero pasar el email por si alguien prefiere hacer su pedir informes o su reservación vía correo electrónico, es Lili Campos News, como noticias en inglés, Lili Campos news@gmail.com. puede ser a través del WhatsApp, de llamada o a través del correo electrónico. Entonces, también comentar que, bueno, pues ya escucharon ahorita los que han estado en la entrevista, cómo es la conversación. José Luis es una persona muy alegre, dinámica, bastante fluida, o sea, hace muy sencillo explicar temas complejos para que todos podamos entenderlos y después aprovechar este conocimiento y ponerlo en práctica. Ok, sí, no pasa nada, está bien. Invitadísimos todo el auditorio de Saber Sanar, para que también por ahí tengamos un momento de reflexión y un momento para poder invitar a la pareja y poder invitar, pues sí, tanto a la pareja recién, ¿no?, unida o recién tenido una relación o que esté proyectado también para su futuro, porque normalmente es la presión tanto de la familia de que, oye, ¿cuándo se casan? Oye, ¿cuándo es el siguiente paso? Entonces, si están programando tener, como dijo José Luis, una pareja con una vida feliz, duradera y tener una vida estable, pues es muy importante esta invitación como tal, ¿verdad? Bien, vamos a pasar nuevamente aquí los saludos. Ahí nos quedamos unas pequeñas preguntas, ¿sí? De Josefina. Es cuando uno es tóxico para el otro, ¿cómo darnos cuenta? Ya que se está planeando que somos víctimas de otro y que con nosotros somos los tóxicos para la relación. Saludos a Nore Valencia, que también ahí nos está escuchando, a Ceci Muro. Saludos a Alejandro López Martínez.
Saludos, mi estimado Alejandro, tengo mucho que no nos vemos. Saludos, primo, desde Acaponeta, Nayarit. Saludos, Saidi. Un gusto leerte por acá. Bien, vamos a tratarnos de enlazar nuevamente. Y si no, pues no pasa nada. A ver, Lili. Sí, doctor. Bueno, a la gente que ha estado ahorita con los comentarios, nada más decirles que en la primera parte de la entrevista, precisamente usted le preguntó a José Luis acerca de cómo identificar cuando una relación es tóxica. Y bueno, se pueden ir, el video va a quedar grabado, se pueden ir al inicio y ahí podrán checar. Nada más, pues de una manera muy breve, comentó que era también cómo te sentías tú. Esa es una, si te sentías bien, o sea, si te sentías feliz, o si son más problemas que alegría, o sentirte con ese ánimo, ¿no?, de levantarte en las mañanas, sí. o si te sientes agobiado por la relación, pues evidentemente te das cuenta que es tóxico. También otra cosa que dijo es si tu círculo... si tu círculo social se va incrementando, eso es una buena señal. Si se va reduciendo hasta que ya parecen ermitaños y no nada más son los dos, porque es esta posesividad, también claro. Mencionó que esa no era una buena señal. Claro que sí. Oye, muy importante esa parte, Lili. Yo de entrada ya voy a ir. Muy bien. Voy a llevarme ahí a mi novia. Perfecto. ¿Verdad? Que yo estoy muy contento. Digo, no, el tema no es hablar de tu servidor, de Daniel Valencia. Pero ahí vamos a estar, estamos comprometidos en sentido de ir, de escuchar. Me gusta mucho este tema porque yo también lo veo con esta cuestión del día de hoy, aunque probablemente vaya a decir una barbaridad, pero tantas parejas el día de hoy que de repente apenas viene una discusión, o tantas parejas que unen, ¿no?, hacen una unión formal, social, y tienen, pues ya están casados, a veces hasta con familia, como hijos. Y de repente, pues tenemos la cultura de quitar, suprimir, eliminar amigos, eliminar contactos. Y pues es bien importante también nutrir a las relaciones. No nada más es trabajar, no nada más es dar estudios incluso a los hijos, o no nada más es ser proveedor, o no nada más es que la mujer, ¿no?, esta uh-huh. concepción de que solamente esté, no sé, proviendo en la cocina, o proviendo en la casa, o tiempo de amor, uh-huh. pues me parece que esta cuestión de abonar, de cosechar el amor, ¿no?, es muy, muy importante, de darle a la plantita esta agua, esta energía positiva. Y me parece que una misma manera, o hablando un poquito sobre de esto, es como acudir al médico. Uh-huh, ¿no? Exactamente. Como acudir al médico, como cuidar tu salud. Probablemente estés sano, pero es bien importante tener una visión de una persona profesional, y pues qué mejor si te va a abonar, ¿no?, en vez de quitar, que te va a abonar, ¿verdad, Lili? Sí, de hecho es algo que mencionó en un video que hizo José Luis para hablar acerca de la conferencia, donde decía que él maneja mucho la prevención también, así como se puede aplicar en la parte física de la medicina a nivel psicológico, también es la misma cuestión, y mencionaba, yo prefiero que una persona tenga las herramientas y el conocimiento para prevenir desde antes ciertos problemas que para ya después tratar de mejorarlos. Y quiero mencionar también otra cosa que se me hace súper importante, que hay un tabú en la parte en donde las personas que empiezan a tomar asesoría o recibir cierto coaching o terapia psicológica, puede ser porque a lo mejor van a pensar que yo estoy mal, que tengo problemas, que estoy loco o loca, y esto es un tabú. En realidad no es, o sea, es como a la gente todavía le da pena hablar y decir que está yendo con un psicólogo, ¿no?, o que así está tomando es. Terapia, porque van a decir, no, ¿qué va a decir la gente? Es que van a pensar que al rato ya hasta tomo medicina, o que no es psicólogo, es psiquiatra, o que ya... Y esto está muy mal, porque en realidad la salud mental es tan importante como la salud física, e inclusive pues nos damos cuenta que todo es mental. Claro. O sea, si tienes un buen manejo de tu mente, también eso se ve después repercutido en tu salud física. Entonces no hay por qué sentir como ese temor o verlo como algo vergonzoso el hecho de que una persona quiera ser mejor y quiera tener más conocimiento para tener una mejor calidad de vida. A final de cuentas, esta información, toda la información que podamos tener en cuestiones de salud, desarrollo personal, siempre nos va a sumar, o debemos de buscar lo que sea encaminado a que nos sume, a que tengamos un desarrollo completo, ¿no?, holístico. Entonces, si nos cuidamos en el cuerpo, cuídate también en tu salud emocional y en tu salud mental, y olvidarse de prejuicios. Que yo creo que la gente que puede llegar a criticar o a juzgar es gente que a lo mejor pues tiene un poquito de ignorancia en ese sentido. Entonces es mejor pues no tomarle importancia. O miedo, claro, es. O es la proyección, como decir,
apunto, pero no me estoy dando cuenta que hay tres dedos de vuelta que me están apuntando a mí. Así es. Oye, Lili, casi va a ser momento de irnos. Aquí nomás quiero dar leer algunos comentarios del público como tal. Saidi, sí, claro que me acuerdo, Saidi, de ti. Nos manda ahí saludos nuevamente. Ceci Muro es una gran chica. Yo la aprecio mucho. Es una exalumna que ahí tenía una condición de salud. Claro, Ceci, sé muy bien quién eres. Gracias por los saludos, que te acuerdas de mí. Claro que sí, Ceci. Un gran saludo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Leti Orozco también, que se viene uniendo al programa. Bien, si tú nos vienes sintonizando en este momento, si vienes dándole clic a este tipo de o a esta programación como el día de hoy, en el programa número 26 hablamos sobre mejorar tu calidad de vida a través de tus vínculos y tus relaciones. Y estamos haciendo una invitación, Lili. Estamos haciendo una invitación para una conferencia que vale muchísimo la pena, que es Tu Mejor Persona en el Amor, cómo construir una relación sana, estable y divertida con el coach y psicólogo José Luis López Velarde. Es el sábado 30 de junio. Antes de irnos, por favor, Lili, para que vuelva a quedar la información, sábado 30 de junio, y en el programa, y también lo voy a publicar en DR Daniel Valencia Torres en Facebook, en La Exquisita Ignorancia Radio, ¿sí? Es la manera en cómo nos podemos inscribir. Lili, por favor, vamos a decir tu WhatsApp, por favor. Sí, bueno, espero esta vez no equivocarme. pueden hacer su registro conmigo directamente a través de el 33 19 89 91 39. Okay. Muy bien. Y a través de las redes sociales que mencioné al inicio del programa, que me encuentran en Facebook como Lili Campos, en Twitter y en Instagram como Lotus Campos, y ahí pues hacer su reservación. Sí hago mucho énfasis en que, por favor, porque ya me ha pasado con otras conferencias, que lo dejan 2 días antes de que ya vaya a hacer la presentación y luego no hay boletos o cuestiones así que querían más y ya no alcanzaron todos los que querían. Por favor, no lo dejen al final, traten de ir haciendo su reservación pues desde ya. Yo les recomiendo que ahorita tomes tu celular, ¿sí? Y entonces voy a volver a decir cómo poder apartar tu lugar, porque es cupo limitado, ¿sí? Entonces tú lo tienes ahí, marca, cuelga y entonces ya mandas mensaje. Claro. Porque si luego lo vas a notar, después de escuchar, no va a ser nada. Va de nuevo para que te puedas inscribir: 33 19 89 91 39. 33 19 89 91 39. Bien, Lili, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu programa Saber Sanar. ¿Sí? ¿Algún mensaje final para nuestro auditorio, Lili, por favor? Pues nada más hacerles la invitación, porque es algo que realmente vale la pena. Yo he visto el trabajo de José Luis, conozco sus videos, los talleres que he impartido, los libros, y sé que es una persona súper profesional. Esa sería una. La siguiente sería tratar de ir venciendo lo que les mencionaba del tabú, de los prejuicios mentales que puede haber de por qué yo voy a ir a tomar una conferencia o cursos de este tipo. Uh-huh. Pues porque te va a hacer mejor persona. Así y te ayuda a tu desarrollo holístico. Y la tercera, pues que es una oportunidad, porque él viene a Guadalajara, tú no tienes que viajar a ningún otro lado y hay que tomar las oportunidades que se nos van presentando. Le doy las gracias a José Luis también, que estuvo en la entrevista. Sí, tuvimos estos detalles con la tecnología. Así suele pasar, pero bueno, ya no alcanzó a despedirse. Sin embargo, pueden seguirlo también a él en sus redes sociales. En todas lo encuentran como José Luis López Velarde, y en su website también, canal de YouTube. Carga videos con contenido muy valioso, da información gratuita en donde ustedes la podrán estar aprovechando. Ok, bien, pues nos vamos a despedir. Es momento de dejar el auditorio como tal. Muchísimas gracias, Lili, por estar aquí. Muchísimas gracias a Marichuy, a Germán, a Robles, que nos ayudan mucho en La Exquisita Ignorancia. Denle like a La Exquisita Ignorancia, una radio libre, una radio tapatía, y queremos transformar y cambiar la sociedad a través de una buena radio y de buena música. Así. Invitándolos de nuevo a seguirnos en las redes sociales, las cuales son La Exquisita Ignorancia Radio, en Facebook, y así como DR Daniel Valencia Torres, y en www.exquisitaignorancia.com. Bien, yo soy Daniel Valencia Torres, Lili Campos también, aquí en tu programa Saber Sanar. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche. Hasta luego.